Hola, muy buenas, estamos en la primera replay del día y antes que nada quiero comentaros cuatro cosillas. La primera es que estoy un poco así resfriado, así que pues si me doy la voz un poco más de voz de resfriado, pues es por esto. La segunda cosa es que seguramente debido a esto no grabe muchos más vídeos esta semana, así que pues iré subiendo los que tengo ya atrasados. Tengo para subir una especie de guía de tanques premium, para la gente que no sepa qué son los tanques premium. Yo la subiré al canal, ahí estará. También tengo un análisis de tanques, que ya veréis, ya lo subiré en su momento. Y creo que otra war replay de estas. Creo que sí, en fin, da igual. En fin, que tengo algún otro vídeo por ahí, ya iré subiendo esta semana. Pero bueno, puede que no haya tantos vídeos, eso sí. Otra cosa, bueno, pues ya está, nada más. Vamos a ver la replay. Estamos aquí en una partida con el T25AT. Partida tier 9, por cierto. La verdad es que no está muy contenta la cosa. Si os fijáis, solamente somos 3 tier 7 por lado. Y yo soy uno de estos desgraciados. T25AT, caza carros americanos de tier 7. Sabéis que la rama americana tiene también dos ramas de cazacarros: una con torreta y la otra sin. En este caso es el cazacarro sin torreta. Aquí, ¿qué comentar? Pues bueno, buena depresión, mantelete durillo en su tir. Más elevados, pues se puede incluso entrar, pero en general es un mantelete durillo. Toda esta plancha de por aquí puede rebotar en temas de, bueno, como siempre, ¿no? Ángulos un poco así extremistas de lado, cosas de ese estilo. Incluso usando la depresión, si esto está muy arriba, por aquí también pueden rebotar. Y luego, pues va, culete y el resto, pues nada que decir, totalmente accesible, sin ningún problema. Cañón, el cañón es el mismo cañón que el T29, 320 de daño, 198 de penetración, es un buen cañón, nada que decir tampoco, es totalmente aceptable. Las premium 320, 245 y las explosivas 420, 53. Estamos en el mapa a paso montañoso. Y nada más, vamos a comenzar la replay. Ya veréis que la replay es muy, bueno, muy soptada. ¿Soptada? Muy así, espontánea. Bueno, yo me dirijo por esta zona. Quería ir el T71 nos dice que le seguimos. Realmente quería ir donde está yendo a él, que es la zona esta de aquí, si veis el minimapa, esta zona de por aquí, es una zona que, bueno, vamos a comentar un poco esto. Este es un puente que, pues bueno, aquí a veces hay un poco de sub y baja y podéis usarlo para tener tiro aquí, a los que vengan por aquí, que son, bueno, los enemigos que estarán o por aquí o ya empezarán a avanzar por aquí. No siempre suele haber gente aquí, pero hay que de vez en cuando echarle un ojo, tener un tío por aquí o dos tíos por aquí que vigile un poco, si es que de eso pues retrocede un poco. Luego está la zona esta aquí súper amplia, donde algunos spotters se ponen por aquí o incluso avanzan temerosos, temerarios por estas zonas para pintar al enemigo. Y luego está la zona esta de por aquí, toda esta zona, más o menos, esto es todo por aquí, esto. Que esta es la zona de conflicto típica del mapa, donde muchos pesados pues suelen irse a pegar de hostias por aquí. También está esta otra zona, una otra zona también bastante de conflicto. Suele haber gente por aquí también casi siempre. A mi parecer mucho más conveniente salir en la base del norte, y ya que tenéis aquí mucha más facilidad de tiro, por así decirlo, en esta pendiente que hace aquí. Y luego está pues esta zona de en medio, que los ligeros a veces también se pasan por aquí a pintar un poco, etcétera, etcétera. Artillería suelen estar aquí, en esta montañita que está, o por aquí debajo del todo, en nuestro equipo. El equipo enemigo pues también por aquí. Bah, poco lo de siempre y no hay mucho más que comentar, creo yo. Así que vamos al tema. Aquí el T-71 quería subirse aquí en esta. Vamos un momento, quiero comentar esto también. Aquí esta colina, esta cosita de por aquí, se puede subir. O sea, tú si vas con un tanque rapidillo, que coge los 60, 70 por ahí, ligeros normalmente, que tengan buena tracción, si vais por aquí y un poco así de lados y subís por aquí podéis subir, podéis iros por aquí, en esta zona de por aquí, y aquí tenéis pues un campo de visión muy grande para poder ver tanto a los que están aquí en el puente este, como a los que están aquí en la... esta bajada de por aquí del enemigo.
Así que realmente tenéis mucha más visión, además que una posición más elevada. Y en caso, y un poco inesperado, la verdad, y en caso de que os pinten algo, podéis iros para atrás y aquí estáis cubiertos 100% de todo. Así que, pues es una buena posición, pero es bastante difícil llegar ahí. Y pues bueno, él me dijo a ver si podía ayudarle. Yo intentaba aquí. Quería que se pondría por aquí, pero el tío se va allí. Y yo digo, aquí no vas a subir ni de Blas. No, no, no intentes. Bueno, en fin, le animo a ver si puede, pero que posible. Y después de hacer el tonto, vamos a jugar ahora en serio. Vamos a ponernos por ahí en la zona típica esta que os comentaba. Y a ver si podemos dar algún tirito. Con nuestro spotter. Fijaos, ya veréis que el mega bicharraco T95 va a venir también a ayudarnos. El problema es que es súper lento el tío y pues le cuesta un poco lo que es moverse y tal. Pero tranquilos que va a venir. Vale, aquí intentaba ponerme bien porque la cosa no quería ver perfecto el tema del paso este y no se ve. Aquí sí, ahí perfecto. Venga, pues nos ponemos por aquí a ver si aparece algún tío. Se va el spotter, así que vamos a reposicionarnos algo mejor por aquí. A ver si pinta algún tío y podemos dar algún tiro. Aunque la verdad es que en tier 9, tier 8, pues tienen que ser cosas más bien tobitas para que podamos. Hay algunos, el AMX, el Checo S. Bueno, algo podríamos hacer. Esperamos por aquí, no aparece nada. El spotter, fijaos que ya va para adelante, va avanzando posición. Yo aquí me estaba fijando y digo, importante esta zona de aquí. Fijaos que no hay nadie. Ya os he dicho que por aquí también es una zona conflictiva. No hay nadie aquí. Y luego he visto aquí que había el IS-3, que deduzco que como no ha tenido ningún tipo de apoyo en esta zona, se ha quedado aquí a defender base. O sea, como posición defensiva. La verdad que es muy buena opción por su parte. Ya que si vais solos en un lugar es muy posible que os destrocen bueno, pues básicamente por superioridad numérica, que suele pasar. Así que bien que se quede por ahí. Bueno, nosotros nos iremos avanzando ahora. Iremos avanzando un poquito. Aquí tenemos a nuestro T95 querido. Bicharraco. Un tío súper duro, súper pesado y súper todo. Súper lento también, cómo no. Y aquí, misteriosamente, se pinta una artillería. Que la verdad es que este mapa, pues no es que tenga malas posiciones. A ver, sí que tampoco es el mejor mapa para artillería. Pero, a ver, hay posiciones que puedes usar bien. Así que la artillería aquí no sé exactamente por qué se ha puesto aquí. Pero en fin, un regalito, le metemos un tiro. La artillería nos apuntaba, la muy tal. Quería intentarnos arde y con la explosión solamente nos ha quitado. O sea, nos ha dañado las orugas solamente. Pero bien. Ahora nos da un golpe que me gustaría ver dónde. Ah, aquí está el golpe. En el mantelete, un golpe de explosivas. No sé yo exactamente por qué me disparó explosivas el IS-3, la verdad. Un tanque que, pues, no sé, no entiendo. Supongo que pensaría que me penetraría, pero realmente frontalmente no es que sea tobito mi tanque, o sea, no es que sea fácil de penetrar, pero en fin. De hecho, ahora si os fijáis, se está centrando en atacar bueno, al T95, que también es imposible que haga mucha cosa, pero en fin. Bazocazo del T75, que no lo había ni visto, que estaba por ahí. Y ahora, sorpresa mía, como no, bombazo de artillería. Bombazo de artillería y pues se acabó. O sea, mi parte aquí finalizó. Y nada, pues vamos a ver ahora el resto de gente cómo se lo pinta. La verdad que de momento, en tema de números, estamos ganando 8 a 5, así que pues bien por aquí. Ahora estaba, no sé quién, qué tanque estaba buscando ahora. Que a veces esto hace el tonto. ¡Ay, Dios! Ahora, vale. El IS-3 que estaba aquí defendiendo, que deduzco que se ha encontrado con gente. Sí, la what the fuck que estaban yendo. Que los hemos pintado antes, que estaban yendo para allá. Aquí las artillerías hacen sus cosas. Y nos vamos a quedar. Bueno, ahora todavía no. Pero luego nos vamos a quedar con la mirada del T95. Para finalizar el vídeo.
que está por ahí, súper lento, aún no ha pasado ni el puente, ahora está pasando el puente, el pobre. Y pues yo aquí encallado. Bueno, ¿qué? Vale, ahora, venga. Bicharrón, bicharrón, menudo bicharraco tú. Frontalmente es muy, muy impenetrable. Las cupullas es el punto débil. O incluso las laterales creo que tiene blindaje espaciado, así que son duros. El lateral superior sí que se puede penetrar, pero el inferior es mucho más duro de lo que podría parecer. Y el culete, pues creo que también es accesible. Pero en fin, ya veis, 13 kilómetros por hora máximo, joder. Claro, esto es un regalo para las artillerías, pero hostia puta. Para esto de tanques es un dolor de cabeza. Exceptuando ligeros o bichos así muy, muy ágiles. Ya ves que el tanque no es que sea muy ágil. Pues le pueden flanquear rápido. Bueno, la cosa ya pinta muy bien. Estamos ya avanzando, capturando base. Queda la WTF que está por ahí. O al menos se pintó por ahí por última vez. El IST le está dando, bueno, esquinazo. A ver si se atreve a salir. Queda una artillería. Aquí fijaos, lo estaba viendo aquí. Fijaos aquí la marca del IS-3 de la explosiva que le estaba disparando. No tiene ningún sentido, pero en fin. Y tampoco ha hecho nada. O sea, este bicharraco ya con explosivas tenéis que meter ya mucha explosiva para hacerle daño, ¿eh? O sea, no con cualquier cosa podéis aquí hacerle daño. Sabes que las explosivas hacen daño aunque no penetren. O al menos no todas, ¿no? Pero si tienes una buena un buen radio de explosión, hacen daño aunque no penetre. Pero es que en este bicharraco ya el nivel de este daño tiene que ser algo más descomunal. Bueno, y ahí pues el TB95 le da el visto bueno a la WTF que estaba ahí, que no se ha ni pintado por esas cosas estas de las replays. Y nada más, pues hasta aquí la replay diaria. Y vamos ahora a ver los resultados. Y aquí tenemos los resultados. Victoria, maestría clase 2 por aquí. Detector, que la verdad es que no me lo esperaba que saliese esto por aquí. Fuego efectivo. Y pues la lista de dañados, ya veis. Debido a por qué tenemos detector, 1620 de daño del E75 asistido, que deduzco que era de una artillería que le metió el disparo. El IS-3 un poquito, porque creo que lo traqueamos a algunos tiros. Detectamos algunos incluso, y un par de tiros por aquí y por allá. Realmente la partida, aun siendo muy breve, no ha sido para nada poco aprovechable, por así decirlo, ¿no? Fijaos, estamos aquí cuartos por experiencia. Una sorpresa. Y en daño evidentemente hemos hecho poquito, así que voy para abajo. Una baja solamente. Y la artillería, esta debe de ser la que destruyó al... A ver, un momento. Iron the Other, no sé cuántos. Esta, sí, esta fue la que destrozó de un tiro. Informe de daño, pues 4 disparos, 4 en el sitio, 4 penetraciones. No hay mucho que comentar en esto. 1000 de daño total, 3 impactos, 3 penetraciones. Esto en tier 9 pues, es lo que hay, o sea, no hay más. 1 de fragmentación, que el IS-3 este nos, bueno, ese nos dispara con fragmentación, no sé exactamente por qué. El daño asistido, y bueno, pues poca cosa más. 12.000 de dinero y 1500 de experiencia con el por 2, que está muy bien. Así que nada más, hasta aquí la primera replay del día y ya nos vemos. Hasta la próxima.